Una semana después de un grave accidente de motocicleta en Chimichagua, falleció en una clínica de Valledupar un joven de 17 años. Según reportes de las autoridades, el joven sufrió un trauma cráneoencefálico severo tras perder el control de su moto en la rampa del acceso al muelle turístico. En la clínica Laura Daniela de Valledupar, un adolescente estudiante del último año bachillerato falleció tras sufrir un accidente en motocicleta en la rampa de acceso al muelle turístico en Chimichagua, Cesar. El trágico accidente de tránsito se registró el pasado fin de semana cuando el joven Juan Camilo Soto Lengua, de 17 años, perdió el control de su motocicleta y sufrió trauma cráneoencefálico severo que lo mantuvo en estado crítico. Presuntamente, Soto Lengua estaba en compañía de algunos amigos con quienes se había citado para asistir a una fiesta. Autoridades de tránsito investigan las causas del siniestro vial, del cual se presume hubo exceso de velocidad y falta de pericia del conductor, quien para el momento del hecho se transportaba solo. Se pudo conocer que el adolescente el pasado domingo hizo las pruebas IFEX y se fue a una fiesta en Chimichagua, donde sufrió el siniestro vial. Cursaba estudios de bachillerato en Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.